noches, bueno, no sé, cuando igual, estés viendo este vídeo. Estamos aquí en un bosque, realmente los bosques se han convertido ya en nuestra casa, o sea que es donde pasamos más horas trabajando, descansando y haciendo de todo. Nos acabamos de levantar y hemos pensado, antes de ponernos en marcha con las bicicletas, que queríamos contaros en un vídeo qué es Misión Atenas. Ya habréis visto que desde que acabó Misión Los Alpes, hemos empezado la nueva serie de Misión Atenas y queríamos explicaros exactamente qué es. Para los que acabáis de llegar o para los que no estáis muy puestos al día, somos una pareja que está dando la vuelta al mundo en bicicleta. Salimos desde Barcelona y la primera misión que hicimos fue Misión Los Alpes, que consistía en salir desde Barcelona hasta Los Alpes y, una vez llegado a Los Alpes, hacer el Tour de Mont Blanc, 170 kilómetros por las montañas más bonitas de Europa. Pues bien, ahora la segunda etapa de nuestra vuelta al mundo en bicicleta se llama Misión Atenas. ¿Qué es Misión Atenas y en qué consiste? Bueno, desde que abandonamos el Tour de Mont Blanc, desde el norte de Italia, empezando por Cromayer, vamos a hacer un viaje atravesando todo el norte de Italia hasta entrar en Eslovenia. Tierra de osos. De Eslovenia cruzaremos a Croacia por la costa y de ahí tiraremos dirección Bosnia. Una vez en Bosnia, nos meteremos de lleno en Montenegro y después de Montenegro, Albania, para después meternos en Grecia. Es decir, la puerta de la entrada a Asia. El objetivo entonces es llegar desde los Alpes hasta lo que dicen que es la cuna de la civilización, la mitología griega y demás. De la democracia y demás. Atenas. Atenas. Atenas además está en un punto bastante al sur, lo que nos va a permitir pasar por varios lugares de interés que queremos visitar en Grecia, ya lo iréis viendo. Por cierto, si nos queréis recomendar algún lugar para visitar durante este recorrido, dejarnos un comentario, aquí abajo. Así que, bueno, llegaremos a las puertas de Asia y la tercera etapa de la Vuelta al Mundo tendréis que esperar a conocerla. Más adelante se sabrá, ya sabes que nos puedes seguir y seguir toda nuestra Vuelta al Mundo en bicicleta en este canal. Suscribiros aquí abajo en el botón de suscribirse, suscribiros para seguir toda nuestra aventura. Si no has visto Misión Los Alpes, os recomendamos que la veas. Ha pasado de todo en Misión Los Alpes. Sí, la verdad es que sí. Y ahora empieza otra aventura, que es Misión Atenas. Vamos a estar en otoño-invierno, o sea que va a ser una climatología bastante chunga. Un poco fría, puede ser. Así que nada, nosotros ya vamos a recoger el chiringuito y a seguir pedaleando. Esperamos que nos acompañes. Como decimos nosotros, empieza con esto, Misión Atenas, y no se nos ocurre otra cosa que decir... ¡Vamos para adelante!